La pantera negra. Este majestuoso animal no es una especie por sí misma, sino una variante de leopardos y jaguares con un gen especial que causa el pelaje negro. El pelaje negro de la pantera negra es el resultado de una condición genética llamada melanismo. El melanismo es el opuesto al albinismo y se caracteriza por un aumento en la producción de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, pelaje y ojos de los animales. En el caso de las panteras negras, este exceso de melanina hace que su pelaje sea de un color negro intenso. Las panteras negras pueden ser leopardos negros o jaguares negros, dependiendo de la especie original. El leopardo negro se encuentra en regiones de África y Asia. Son comunes en selvas tropicales, sabanas y zonas montañosas. El jaguar negro es nativo de América, especialmente de áreas como la selva amazónica. Son conocidos por su presencia en ambientes acuáticos y su capacidad para nadar. Si te está gustando este contenido, te agradecería enormemente que te suscribieras al canal y compartas. El melanismo en las panteras negras no solo les confiere un aspecto impresionante, sino que también desempeña un papel crucial en su supervivencia. En entornos boscosos y nocturnos, el pelaje oscuro les proporciona un camuflaje efectivo, permitiéndoles acechar a sus presas con mayor eficacia. Las panteras negras han desarrollado estrategias de caza únicas. Pueden acechar desde las ramas de los árboles antes de lanzarse sobre sus presas, aprovechando su destreza en la escalada. Son criaturas nocturnas, lo que significa que son más activas durante la noche. Su excelente visión nocturna les confiere una ventaja significativa en la caza, permitiéndoles acechar a sus presas en condiciones de poca luz. Es un animal imponente teniendo una presencia poderosa en su hábitat natural. Las panteras negras han desarrollado estrategias de caza únicas. Pueden acechar desde las ramas de los árboles antes de lanzarse sobre sus presas, aprovechando su destreza en la escalada. Han sido objeto de mitos y leyendas en diversas culturas. A menudo se asocian con la fuerza, el poder y la astucia en las narrativas tradicionales de diferentes comunidades alrededor del mundo. La conservación de la pantera negra se centra en abordar amenazas clave como la pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos. La colaboración internacional y la creación de reservas naturales y corredores ecológicos son estrategias esenciales para garantizar la supervivencia a largo plazo de estas majestuosas criaturas y contribuir a la preservación de la biodiversidad en sus ecosistemas.